Muy buenos días y hola a Tuto YouTube. ¿Cuántas veces os he dicho que la vida cambia de momento? Pues eso ha pasado. Lo mismo que ha cambiado mi compra de un día a otro, porque siempre os lo decía, los chicos llegan un día que cambian el chic y cambian la alimentación, pero yo no quería dejarlos a lo mejor sin un croissant, porque después se les generan las ansias vivas y van a casa de los demás y van arramplando. Porque a mí me ha pasado que han venido a mi casa y han arramplado. Angelito, no lo he hecho en cara, sino porque los chiquillos tienen las ansias vivas de lo que en su casa no tienen. O bien, ¿cuántas veces he visto yo a los niños que le han dado a sus madres el dinero para los bocadillos y salís con bolsas de chuches así de grandes? Bueno, el caso es que cambiaron. Como me ha cambiado a mí en esta mañana, mira. Resulta de que yo había pedido la compra de Mercadona de 2 a 4, porque es más barata la luz y para grabar los focos, tú ya sabes, ¿no? No era por eso, era por la franja que me daban. Y ahora estoy yo tranquilamente todavía organizando la casa. Menos mal que no me había puesto a ponerme el tinte, porque digo, me pongo el tinte, me lavo el pelo para grabar el vídeo. Aún está presentable para vosotros. Pues nada, suena el portero y dice, ¿te viene bien? Digo, ¿pero ya? Dice, es que estamos por aquí. Hombre, pues yo a los muchachos, si han pasado por aquí, a lo mejor han dejado una compra antes, pues si han pasado por aquí no lo voy a hacer que vengan después otra vez, porque estos chicos vienen de Málaga. Total, que le he dicho que sí, que subieran. Me he encontrado sola y todo así de momento, pero vamos a grabar la compra. Ya os adelanto que yo he comprado, digo, mira, yo voy a calcular como últimamente, para un mes y medio. Hago la compra online en Carrefour, entre otras cosas, porque en verano es mucho más cómodo en los sitios de costa, porque te vas a los supermercados y están así. Y segundo, porque por el precio me compensa. Después, cuando hablemos de precio, os voy a dejar los descuentos, que esta vez he hecho unas capturas para que vierais los descuentos. Y como tenía un cheque ahorro y había descuentos y 3x2, digo, voy a aprovechar. Aunque no hacía falta leche ni aceite, sobre todo de los nenes. Pero como ellos prácticamente me están yendo una vez a la semana al Mercadona, bueno, me están yendo, ay, la manía de me están yendo, ahora cometo yo el error. Ellos están yendo porque son ellos los que se ocupan de los menús, de la cocina, de cocinarse y de todo, porque ellos están haciendo la dieta esta porque están entrenando. Bueno, no me enrollo más, llevo casi 3 minutos y no he hablado todavía de la compra. Voy a empezar con lo fresco, para que veáis ahora la clase de alimentación que llevamos en esta casa, y os voy a decir los precios de todo, porque yo creo que lo interesante que veáis los precios, porque así lo veis de distintos lugares de España o del mundo y veis los precios que aquí tenemos. La verdad que me ha parecido poco para todo lo que había pedido. Mirad, vamos a empezar con cosas. Ay, ¿visto que era congelado? Pues ya se me ha descongelado, pues ya lo meteré en fresco. Es que esto era congelado. Brócoli, esto para mí, que es la que me gusta. Encima no están los nenes, que les dije a las dos aquí para ayudarme con la compra. Encima estoy sola. Taquitos de jamón de los... yo los pedí mini, no sé los que me han traído, que es para el salmorejo. Salmorejo, he pedido el de la Belén Esteban. A ver, que vale más caro, pero es que yo quería probarlo. Yo quería probar el salmorejo de la Belén Esteban y ya os contaré a ver cómo está. Yo tenía, a ver, lo está probando todo el mundo, pues yo no quería hacer menos. Y luego salmorejo en botecitos de estos individuales, porque el salmorejo no le gusta a los nenes, me lo tomo yo sola. Y a mí la verdad, el del Mercadona me encanta. Este no lo he probado, ya os diré qué tal, tanto el uno como el otro. Mantequilla light de estas dos. El queso fresco, que es con el que le doy la pastilla a mi perra. Yogur griego de fresa, son buenísimos estos yogur del Carrefour, ¿eh? Yogur normales de sabores del pack de 16. Y estaban de oferta las pizzas Campofrío del 3x2. Así que compré 2 y pagué 3, ¿no? Compré 3 y pagas 2. Las cogí las 3 de barbacoa, porque esto es una cosa esporádica para una noche que vengan, si no, no toman ellos pizza. Y queso parmigiano. ¡Ah, vale! Que había otro jamón. Ese era normal y este es el mini. No sé por qué. Porque primero metería uno y luego otro y no me di cuenta. Bueno, en este caso, si os encontráis con mucho y se os acerca la fecha de caducidad, podéis congelarlo simplemente en el cacharrito. Tal y como viene, lo metéis en el congelador. Esto y el bacon congela súper bien. Yogur griego de 1 kilo de stracciatella. Este es buenísimo también.
Tortellini cuatro quesos. De estos hay tres bandejas. No son tan buenos como los girasoles de Mercadona, pero está buena, la pasta está fresca. Los yogures estos con fruta, mira, están buenos. Quizás me gusten más a lo mejor los de Mercadona, pero no están malos en probarlos. Estos 00 de frutas con trozos. Un lomo embuchado, mira, este está a 1,99, ahí lo podéis ver. Estas cosas, mirad siempre el precio del kilo. Y una pechuga de pollo. En finitas, así, en lonchas finas. Y otro yogur de estos griegos. Este es de plátano y caramelo. Son buenísimos. Y ahora vamos con los congelados que vinieron y lo guardé súper rápido. Pedí arroz de este envasado, porque esto para una urgencia viene muy bien, porque normalmente ellos se lo hacen, pero este que viene en esas bolsitas individuales. Lomos de salmón, 3. De estos paquetes, 3. Y cada paquete de estos trae... Viene muy bien, la verdad, porque viene sin piel. Y vienen... Son lomos. Y trae 4 de 120 gramos, 480 gramos. Filete de rosada sin piel, 2 bolsas de 540 gramos. Muy rica también. Nosotros el pescado, todo este, lo tomamos a la plancha. Lomos de bacalao, muy rico también para hacerlo a la plancha o a veces para mezclarlo con la paellita, le da un sabor buenísimo. De este, 2, y estos son de 400 gramos. Ajito congelado, que no me falte, que a veces me tengo que poner a picar y no veas el trabajo que siempre tengo también. Lo he pedido esta vez los dos de congelado, porque el que viene mezclado con perejil trae demasiado perejil a mi gusto, así que date esto. Y ahora el pecado, mira. Estaba el 3x2 en los helados estos, Hagen Dazs en esto. Yo no sé si esto lo he probado yo alguna vez, pero todo el mundo, como habla también de esto, eran caros, pero con el 3x2 salía más barato. Digo, mira, yo me voy a dar el capricho y lo voy a probar. Ni ellos ni yo debemos, yo por el colesterol y ellos por lo suyo. Pero mira, es que mira cómo viene. Es que esto tenía que estar prohibido hasta los anuncios. Uno de caramelo salado, otro de vainilla con brownie, eso. Otro de caramelo con crema de bizcocho. Y el otro de dulce de leche. Son 4 tarrinitas. A ver, supongo que serán pequeñas. Pero son 3 paquetes de estos. Yo creo que eran 6 euros y pico. Bueno, ya lo estaréis viendo. Digo, mira, que yo me di el capricho. A ver, son tarrinitas pequeñas. Pero yo tenía muchas ganas de probar esto. Digo, leche, como tenía el cheque ahorro. Digo, pues el cheque ahorro para esto. Mira, son tarrinitas chiquititas. Bueno, tampoco tiene en el fondo, está bien. Yo tengo que probar esto, que estos los anuncios salen muy ricos. Esos anuncios prohibidos. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ay! Lo que veo que no le han traído son los polos flash. Ahora lo miraré en la lista. Porque, no sé, es que vengan descongelados, claro. Es que, dice Xavier, mira, pídame unos polos de estos de limón y naranja. Y yo pedí también los polos flash porque, claro, Sergio le da mucha dentera los polos que tienen palos. Le miró los valores nutricionales y todo. Porque en el Carrefour puedes pinchar en el producto y os salen los valores nutricionales de todo. Y si tiene gluten, si tiene todas estas cosas. Pues yo creo que de congelado ya está. Y ahora, como no están los nenes, yo creo que será mejor que vayamos un poquito para allá. Porque yo al muchacho se lo he dicho, digo, mira, yo ven ahora, pero ahora no están mis hijos. Yo no puedo tirar de las cajas porque yo tiro de una caja de estas y yo ya me quedo una semana parada. Así que vamos para allá. ¡Ay! Me voy a traer la alfombrita para arrodillarme. Tenemos un poquito de peor luz, pero bueno, es lo que es. Arroz vaporizado, porque así no se le pega ni nada. Pues de esto os digo que hay uno, dos, yo creo que son 8 kilos de arroz vaporizado. Atún. He pedido una lata de esta. Esta es de aceite de oliva, porque yo lo prefiero que sea de aceite de oliva. Aunque ya sabéis que hay una comparativa en este canal o en el de mamá cómo lo hago. Bueno, os lo dejaré en todo caso, la comparativa, creo que en este canal, la comparativa del atún, os lo dejaré en la pantalla final para que veáis la diferencia del atún de aceite de oliva de Carrefour y el de Mercadona. Lo vais a ver vosotros. Y luego dos packs de estos de atún, otras dos packs de estos de lata de atún. Individuales, ¿por qué? Porque muchas veces el grande, estas latas no pueden estar abiertas mucho tiempo, entonces las tienes que congelar.
Y hay veces que nos falta atún y digo, ay, hay que descongelarlo y tal. Y es necesario que tengamos también los envases pequeñitos. Leche omega 3. He pedido una porque estaba metida en la lista, la verdad. Bebida de soja con calcio. De estas he pedido, son 6. Café del Carrefour. No está mal, no está malo, de verdad. Así que esta vez he dejado de pedir el Marsilla porque digo, ¿para qué? Si yo me tomo igualmente este. Y he pedido 3 bolsas. Por eso digo que esta es una compra para, calculo, mes y medio. Una cerveza de litro de la marca de ellos, la barata. Una leche de estas de proteína. Solamente una, porque no quería perderla de la lista. Zumo de 1 litro, este sin azúcar, ¿eh? De melocotón. 4 de melocotón sin azúcar. Avena, sí, de 1/2 kilo. Copos de avena fino, 3 paquetes. ¡Uy, qué chico es esto! Que lo compré para enseñaroslo y para que lo probarais. Porque es nuevo, ¿ves? No lo sé lo que pone ahí. Material reciclado, no sé qué. Son 3 bris, que es como un zumo. Como los zumos de antes que venían con leche, pero estos vienen mezclados con avena. Pero yo pensé que eran de 33. Ah, atún al natural. Porque los chicos lo querían al natural. Así que 1, 2 y 4. Os voy diciendo las cantidades para que veáis después la compra. Salsa de yogur, para cuando toman kebab o algo. Una triste bolsa de patatas fritas onduladas. Mermelada de fresa, 2. Un pack de estos de palomitas, de 3 bolsas de palomitas para microondas. Tomate frito, pack de 3. Vienen 4. Papel de cocina. De este que es, este es finucho, ¿eh? Mirad el precio, pero que este es finucho, que este no dura prácticamente nada. Y vienen 3, de estos 3. ¡Ay, la leche que era chica! Resulta de que ahora no toman tanta mayonesa. Y estaba de oferta en la Hellman, la grande. Dice, mamá, si es que no tomamos tanta. Dice, además coge una light. Y había este pack ahorro de 3 unidades, pero yo pensé que era más grande. Mira qué chiquititas son. De la ligereza, qué chiquitita. Bueno, también te digo una cosa, que si no toman tanta, más vale que no sean los botes tan grandes abiertos. Y esta igual, mira qué chiquitita. La de bote así. Mira, los sigilitos. Los poroflas. Que decía yo, no vienen, claro, porque estos vienen, no vienen congelados. Y una bolsa de patata. De patata normal. Esta suele traer más tierra. Pero es que estaba, era la que salía mejor del precio kilo. Así que una bolsa de 5 kilos de papa. Macarrones de estos tricolor. Que se supone que lleva algo de vegetal. Son de 1/2 kilo. Por aquí hay 2 bolsas. Una docena de huevos camperos. L. Están bastante bien estos, ¿eh? Zumo de 1 litro de piña. Sabor coco. Piña sabor coco. Sin azúcar. Sin azúcar también, de naranja y mango. Luego ya sabéis que compro siempre un paté de estos. Es que lo repito siempre, porque si no me echáis la bronca. Mis perras comen con pienso de veterinario. Pero yo les pongo una cucharita de café. De café de las chiquititas. Del paté este, y se lo muevo bien. Cuando yo abro la lata, lo voy congelando en porciones. Y esto se lo comen ellas en un mes. Así cucharita a cucharita, y a ella le da más gracia y más alegría, ¿sabes tú, no? Pues eso. Papel higiénico. Estos dobles, estos sí que son gordos, hermosos, que no sean que ocupen, porque si no los otros lo que te hacen es ocupar espacio y no te duran nada. Pues de estos 2 paquetes de 12, 24. Chocolate. ¿Por qué pedió 4? Mira, ahora mismo va a llegar ya un espontáneo, por las piernas no sé quién es, a ver si lo conozco por las piernas, Xavi. ¿Qué hace más? ¿Ves? Es Xavi, por las piernas, mirando por ahí por las piernas lo he conocido. Pero si lo tengo. Que ha venido antes la compra, nene, fíjate cómo estoy. Chocolate. Me dijo Xavi que querían el que hubiese mayor porcentaje de cacao. Este es el 90%. Son tabletas de 80 gramos. Y hay 4. Bebida de almendra calcio, para variar, esto es para mí, para variar entre la soja y esta. De estas hay 4, porque evidentemente son más caras que las hojas. Espirales tricolor, te digo yo, ¿habéis visto toda la pasta? Pasta hace falta. Espirales de estas tricolor de kilo, creo que una bolsa solo. Tenía que haber pedido mínimo 3,
Vamos, que después los viajes se los van a dar ellos al Mercadona, pero yo quería aprovechar, digo, para llegar a los gastos de envío, para llegar y para pasarme de los gastos de envío. Vamos, hombre, que me van a poner la alfombra roja. Ah, esto es otra. Ellos compran, creo que está a 3 euros la crema esta de cacahuete. Digo, de todas maneras la vamos a comprar, aunque valga un poquito más cara, en Carrefour, para que la probéis. Y así podamos daros una opinión por si nos preguntáis. Pero que hemos pedido solamente una porque ellos toman uno a la semana cuando vayan al Mercadona, que la compren de allí. Que es buena, la verdad que la del Mercadona es buena y es más económica que esta. Carrefour, ponte las pilas. Cerveza de botellín, normal, rubia. Por si vienen visitas, a mí me gusta tener siempre una cervecita. Cervecita. Y ahora escucha tú. ¿Este qué es? Firedal tostada. Yo me he comprado, pues para tomar, como me salieron los valores altos de colesterol, digo, pues cuando me apetezca una cervecita, toma una 00. Pero qué malas están, yo. Mira, la 00 de marca blanca, yo no encuentro ninguna que esté buena. Si vosotros encontráis alguna, me lo decís. Yo voy a ir probando, con lo cual me he comprado esta, que es Friedan 00. Yo os contaré hasta ahora la que más me gusta es la más tostada. Hasta ahora. Ya os diré si hay alguna de estas más económicas que me guste. Esta es la tostada, la Free 00, porque encuentro que las tostadas son más parecidas que la rubia. No, esta es normal. Cerveza holandesa, esta sería de las más baratas que hay, que las cojo al pelo. Amstel, oro, tostada 00. Para probarla. Ya os iré contando. Y después ya cogí un pack de estos. De la Estrella Galicia tostada 00, que la he probado en algún bar y no está mal. A mí personalmente me gusta más la Mao. A mis amigos les gusta más la Estrella Galicia, pero ambas son buenas para hacer sin alcohol. Y ahora tenemos por aquí tomate triturado Apis, porque estaba de oferta el 3x2, así que cogí 3. Puré de patata, porque mira, yo los niños me tienen ya hasta en... reverendo del arroz, la pasta, y entonces hay veces que hacen pechuguitas de pollo o el pescado y yo me hago 2 cucharitas de estos, que se puede hacer de manera individual, me las hago, y a Sergio también le gusta mucho el puré de patata, y para mí esto es muy práctico, muy fácil, muy rápido. Luego cogí estos bombonesitos, que es para una historia mía. Este paquete de Mix, que yo la verdad que pensaba que era más grande, porque esto es más chico que la leche. Qué chico es esto, anda a ver si yo lo llego a saber. ¡Ah! Esto pues no miras el peso. Y otro de Snickers. Y una botellita de Cava Brut Puigcercer. Y nos queda una caja. Y en esta caja tenemos detergente, como habéis visto, Xavi acaba de venir ahora mismo del gimnasio. Sergio va todos los días al gimnasio. La mayoría de las lavadoras que se ponen en casa son de ropa de hacer gimnasia, de ir al gym, de entrenar. Así que digo, voy a probar este, que es del Carrefour, detergente Expert, que es precisamente para la ropa de deportista. Y he comprado este, que tiene 40 lavados, 2 litros, 40 lavados. Yo en esto me fijo en los lavados, el precio por lavado es lo que me fijo. Y quería coger otro que había de la marca esta, uno de un jabón muy bueno, pero estaban agotados. Los dos que quería estaban agotados, así que cogí el clásico de siempre. Dentro de los más económicos estos, este tiene también 40 lavados. Este es el que te sale a 0,006 la lavadora, me parece. Pero es que había dos que me apetecía mucho comprarlos, pero estaban agotados. Un oxígeno activo. Unas maquinillas de estas de afeitar, no están mal, no se han quejado, de estas básicas de ellos. Y esto es papel higiénico húmedo, que esta vez he comprado 4, nosotros lo usamos. Ya sabéis que mirar muy bien que sea biodegradable, que se disuelva. En esto hay muchas polémicas, como en los precocinados. En fin, yo creo que está todo. Vengámonos aquí, que una ya no tiene... edad de estas tiras por los suelos, que yo ya voy a la playa y me cojo una hamaca o me llevo mi sillita. Mira, lo que os quería decir, la compra ha sido 200 y pico de euros, ya lo veis, pero esta vez he cogido, como os dije, las capturas de pantalla, y había algo que
no me había pasado nunca, y es que yo tenía acumulado en el cheque ahorro, porque hay veces que he utilizado promociones que me daban el 50% y me lo metían en cheque ahorro y tal, o sea que tenía bastante de cheque ahorro. Y automáticamente, al darle a la lista, me ha metido el cheque ahorro. Antes no, antes tenías que ir tú a la página, coger el código y meterlo. Pues me lo ha metido automáticamente. Y luego me he fijado que estuvieran bien todos los descuentos. Eso es muy importante porque el Carrefour, ya sabéis que no soy a la primera que le ha pasado, que alguna vez en el 3x2 o en el 50%, resulta de que es de una gama específica y al final te descuentan el que tiene menos valor. Así que antes de darle al pago, chequear muy bien que os han efectuado todos los descuentos y que está todo ahí lo que habéis comprado, y si no os interesa, pues lo cambiáis y tal. Bueno, pues al final, con los descuentos y todo, la compra pues ha tenido un buen descuento, ¿no? Le eché un buen descuento, no sé, pero será aproximadamente más de 30 euros, porque nada más los helados eran 6 euros el paquete. Bueno, vosotros lo estáis viendo todo. Ya tengo la compra hecha y creo que me va a durar, porque además, si os fijáis en los vídeos de la compra, lo que es la compra mensual, lo que es de llenar almacén o llenar alacena, cada vez se va espaciando más. Por supuesto, carnes, frutas, frescos, todo eso se compra panadería, frutería y una carnicería muy buena que tenemos, y es un plus más. Pero esta es la compra base de fondo para mes y medio, así que yo creo que no está mal. Yo sigo estando contenta con Carrefour, con el servicio y con los precios, que es lo más importante, ya me diréis vosotros. Y recordad, y ahora en la pantalla final os dejaré el vídeo de las comparativas de los atunes para que lo pinchéis. Y por mi parte, nada más, si no queréis perderos vídeos, activar la campanita. Si no estáis suscritos, suscribiros, que se agradece. Si queréis uniros al canal, bienvenido sea. Y nosotros nos vemos en un próximo vídeo. Por aquí va, las comparativas estas de los atunes y el último vídeo que publiqué, que no todos son compras, para que lo veáis. Mil besotes. Chao, chao y...